Muy buenas a toda gente guapísima que están viendo este vídeo. Yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Chicos, hoy les daré mi opinión acerca de la película live action de Mulan. Ayer, el 4 de septiembre, se estrenó esta película en la plataforma streaming Disney Plus. A good wife must be elegant, graceful, invisible. Chicos, primero déjenme que le cuente lo que me pasa con esta película en acción real. Al principio, cuando se anunció que se estaba desarrollando, que se iba a desarrollar una película live action de este famoso animado, estaba contento, como todas las películas de Disney, ¿no? que se llevaron a cabo. Estaba muy contento de que íbamos a tener una película en acción real de Mulan, que íbamos a ver a todos los personajes, porque yo soy una de esas personas que, si van a hacer un live action de cualquier clásico animado de Disney, me gusta que sea igual que el clásico, porque para mí entonces no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido para mí de que cambien cosas, que innoven, ¿no? Que aparten a... Que dejen a un lado a otro personaje y todo eso, los cambios. A mí esas cosas no me gustan para nada. Hay algunos cambios que sí realmente funcionaron, como algunos cambios que hicieron en la película de Dumbo, en la película de Aladdin también, por ejemplo Will Smith, ¿no? Que es el genio al principio. No me gustaba, ¿no?, la idea, cuando reaccionaba a sus trailers no me llenaba, no me gustaba Will Smith como el genio, pero luego ya cuando vi la película realmente me encantó Will Smith como el genio, y la verdad hay algunos cambios que sí funcionan y hay otros que no. Pues este live action de Mulan trajo mucha polémica, porque fueron saliendo novedades, cómo será la película, los cambios que iban a hacer, y la verdad los cambios eran importantes, ¿no? Porque estaban dejando a un lado a varios personajes. Por ejemplo, que Muchu, no iba a estar en este live action. Por ejemplo, el villano sería, no serían los Uno. Por ejemplo, también que la película no iba a tener los clásicos, las clásicas músicas, ¿no?, que estamos acostumbrados de ver de Disney y todo eso, que iban a ser música instrumental y todo eso. Y eso fue que esas cosas ocasionó polémica, ¿no?, entre los fans, porque hay mucho que no, a mucha gente que no les ha gustado esta idea de que no íbamos a ver a Muchu, que el villano no iba, que no iban a ser los Unos, que no íbamos a tener música, que iban a hacer música instrumental y todo eso. Y esa cosa, la verdad, no nos ha gustado para nada a todos los fanáticos, ¿no? Algunos fanáticos sí aceptaron y otros fanáticos no. A mí esa cosa, por ejemplo, me sentó fatal, porque la verdad, como ya les dije, a mí me encanta que sean los live action, me encanta que sean idénticos que las películas animadas, ¿no?, que a los clásicos. Pues esos cambios, esas novedades en este proyecto me echaron para atrás. Cuando reaccionaba a su trailer ya estaba resentido, ya estaba enfadado, ¿no? No me gusta. La verdad que cuando reaccioné a los trailers de la película live action de Mulan, no me gustó casi nada, chicos. Porque ya tenía en mi mente de que no íbamos a ver a Muchu. Todos los cambios, ya tenía en mi cabeza todos los cambios, y eso hicieron que no me gustase, ¿no?, los trailers. Y por eso que cuando reaccionaba a los trailers, no reaccionaba de la misma manera que cuando reaccionaba con otros trailers, ¿no?, de otras películas. Y eso fue lo que me pasó con Mulan, que estaba resentido, estaba molesto, ¿no?, por los cambios. Pero a pesar de los cambios, yo sabía que algunos les iba a gustar la película, porque la historia de Mulan es preciosa, ¿no? La verdad, es una historia, es uno de los clásicos que a mí me encanta de Disney, y yo sabía que la película, de alguna manera, sin esos personajes importantes, la película iba a funcionar para algunos, porque como ya les dije, la película es, la historia de Mulan es preciosa y a mí me encanta, ¿no? Pues ayer pude ver la película y ¿qué les voy a decir, chicos? He intentado obviar los cambios que hicieron y centrarme solamente en la película.
No he querido hacer una comparación con el clásico original, con esta película. He intentado centrarme porque si comparo ya desde un principio ya la película iba a ser un fracaso para mí. Entonces he intentado centrarme solamente en esta película y olvidarme del clásico, olvidarme de los cambios. Pues chicos, lo he intentado. Por ejemplo, el clásico animado, tú acaba con emocionándote, ¿no? Yo incluso cuando vi el clásico animado, cuando acabé, aparte de reírme muchísimo con el personaje de Mucho y todo eso, he llorado con esta película. He llorado porque he sentido, me he emocionado, porque es una película muy emocionante, ¿no? Ese es el clásico. Pues como yo le estaba diciendo, he intentado olvidarme de todo eso y centrarme solo en el clásico, en este live action. Pues me he centrado, chicos, y no fue de la misma manera, chicos. Lo he intentado. No le voy a negar que la película, en algunos aspectos, por ejemplo, algunas escenas de Mulan, su historia, como ya les dije, es preciosa. Ahí no les voy a negar que es preciosa, pero hay algunos cambios que no me han gustado. Los villanos, la música, es que me ha faltado música en esta película. Música, chicos, me ha faltado un poquitito de música. Y eso, que por ejemplo, cuando acabé de ver esta película, fue... Y ya está. Ya está. Y no me ha emocionado mucho. Me ha faltado algo. Como ya le dije, la película, su historia es preciosa, la valentía de Mulan. Me gusta, ¿no? Como ella, de que en esa época solo las mujeres estaban destinadas, ¿no? A crecer, a trabajar y a casarse, ¿no? Y solo estar ahí en la casa con su esposo y todo. Y es el hombre quien hacía las cosas, ¿no? La mujer no podía hacer esto porque si tal cosa, esto. Solo las mujeres podían estar en la casa y casarse, ¿no? Algo así. Pues Mulan es diferente. Ella es extrovertida, ella es imperativa, ella no para de hacer cosas. Entonces le tuvieron que llamar la atención, ¿no? Su padre, y le dijo, ¿no? Que si no cambia, ella no iba a poder casarse con nadie, la iban a llamar bruja y eso. Luego ya cuando creció, vinieron los soldados porque habían unos enemigos, ¿no? Que estaban atacando, querían atacar al emperador y gobernar todo eso, el imperio. Pues entonces el gobernador manda, ¿no? a crear un ejército, y que en cada pueblo, ¿no? En cada familia tenían que entregar a un joven hombre, ¿no? para que saliste para luchar contra los malos. Pues como el padre de Mulan fue bendecida por dos niñas, se ofreció él, pero el padre ya estaba muy anciano, ¿no? Además tenía la pata coja, ¿no? Estaba malo, y entonces eso Mulan no lo permitió. Así que una noche cogió la espada de su padre, el traje, la armadura, todo, se lo puso y se fue. Se alistó, se fue allí a entrenar con los hombres y todo eso. Y la verdad, eso es algo que me encanta, chicos, de la historia de Mulan, de que si le dicen tú no puedes hacer eso, ella pasa de esa persona y lo hace. A Mulan no hay quien la pare. Si ella quiere hacer esto, la va a hacer. No porque solo un hombre puede hacer eso, la mujer no puede hacer. No, Mulan ha callado la boca a todo el mundo en la película. Y como ya le dije, chicos, esas cosas, por ejemplo, son la historia, son las partes que a mí me encantaron de la película. Y nada, la película no es mala del todo, pero como ya le dije, me ha faltado algo. No he acabado tan emocionado como cuando vi el clásico animado. Pero como ya le dije, chicos, lo vuelvo a repetir, la película no es mala. Hay algunas cosas que sí me han gustado y hay otras que no me han gustado para nada. Y nada, yo no sé si ustedes ya lo vieron. Ya sabéis, déjenme su comentario aquí abajo, qué les pareció esta película. Pero lo vuelvo a repetir, hay algunas cosas que sí me encantaron, como la historia. Y ya está, algunas cositas más. Pero la historia, la película no es del todo mala. Solo que a mí, a algunos sí les habrá llenado, les habrá emocionado muchísimo. Pero a mí, por ejemplo, me ha faltado algo. No sé si será porque
No sé si será porque tengo eso en la cabeza de que faltan algunos personajes importantes, ¿no? No sé si se influirá eso, pero la película no es del todo mala. A mí algunas cosas me han gustado, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, miren, por ejemplo con la película de La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdin, me refiero a los live action, ¿no? Cuando acabé de ver esas películas, por ejemplo, quería volver a repetir de volver a ver esta película. Y lo hice. No sé cuántas veces ya habré visto la película live action de La Bella y la Bestia, del Rey León, de Aladdin, de Dumbo también. Y con esta película, por ejemplo, no me entran ganas de volver a repetir. Me entran ganas de volver a ver el clásico, mejor dicho. Y no sé, chicos, como lo vuelvo a repetir, a mí la película hay algunas cosas que sí me han gustado, la historia y algunas cositas más, pero ya está, chicos, no termino de llenarme del todo, no termino de emocionarme mucho, mucho y mucho. Pero bueno, chicos, como ya le dije, esta sería mi opinión acerca de la película live action de Mulan. Ya sabéis, lo vuelvo a repetir, déjenme su comentario aquí abajo, qué le pareció la película, si ya la vieron. Y nada, dicho todo esto, espero que les haya gustado el vídeo. Ya sabéis, denle un buen pulgar hacia arriba si les ha gustado. Y lo vuelvo a repetir, déjenme su comentario aquí abajo, qué le pareció la película. Y nada, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.